Mamá. Mamá. Tal vez el resumen de su vida se encierre en una frase célebre y muy trillada. Murió como vivió, envuelto en la fantasía de una vida que hizo agua hasta el minuto final. Mitómano, mentiroso, sin códigos, fantasioso, sin palabra, violento, sin conducta, adicto irrecuperable, perverso inolvidable. Traicionó a su propio hijo y al hombre que lo subió al camino del trabajo, de la fama y de la gloria. Déjenme soñar que la vida ha sido siempre eterna paz. Déjenme soñar con que solo existen gentes sin maldad. Yo conseguía el éxito creando ciertas estrategias publicitarias que todo lo estoy revelando cómo yo lo hacía, lo que pasaba tras bastidores, incluyendo cosas que pasaban a nivel de relaciones con los artistas, a nivel de contratos, y cosas que eran bien agradables y otras que no eran tan agradables, pero que en aquel momento, cuando uno estaba dando cara, pues se disimulaban. Y el libro culmina cuando dejo mi establo de artista, porque me apasiono con el papá de Luis Miguel, se llamaba Luisito Rey. Era un artista completo, era un tremendo showman. Vino aquí a un hotel de estos de turistas y los americanos eran locos con él, se volvían locos con él. Y entonces, pues, él me pidió que interviniera porque lo querían llevar a Estados Unidos y que yo me convirtiera en su manager porque él no hablaba inglés. Y ahí empezamos la relación. ¿Es muy difícil la vida para un cancionero en Sudamérica? Bueno, América... América es difícil. América es difícil, además, cuando vas a América a quedarte allí. Por ejemplo, yo he vivido casi 11 años en América. Cuando vas a quedarte allí, pues es difícil. Es difícil porque tienes que abrirte caminos. No es como cuando se llega por 15 días, por ejemplo, como van cantantes de España, se van amparados pues, por la Embajada de España. Pero ya cuando te quedas a vivir en América, pues sí, es difícil, realmente difícil. Era la época cuando la sensación era Rafael. Y entonces yo pensé, pues déjame ir a verlo al nightclub, porque esto puede ser como un clon de Rafael. Pero no, tenía su propio estilo, un tipo de voz diferente, porque cantaba balada y diferentes músicas pop, pero con un estilo un poquito, como un poco del toque del flamenco, digo yo. Lo que pasa es que él, cada canción que eran compuestas por él, era como una pequeña novela. Y en mitad del show saca la guitarra y se pone a tocar la guitarra clásica como un Segovia. Y eso fue también otra revelación. O sea, era cantante, showman, compositor, guitarrista clásico y tenía tremenda personalidad. Murió en medio del trauma de una mentira que aún hoy no puede revelarse. Primero fue una neumonía, luego un HIV y el edulcorado final en soledad de un hombre que llegó al hospital con golpes terminales en todo su cuerpo. Llego al hospital y veo a mi hermano entubado de arriba abajo, como si hubiesen dado una paliza, porque estaba todo moretado, estaba todo, no es normal. Y le pregunté al doctor Zapatería, dice que había recibido una paliza. Murió de una muerte repentina, que entró en estado de coma. Íbamos a hacer una casa de disco aquí en Castelldefels, donde no se pudo hacer porque entonces le entró algo muy raro, muy feo. El chofer lo llevó a San Boy.
En San Boy no vio que no lo podían curar y lo mandaron a Belviche. En Belviche lo entubaron. Y allí, a los dos días, el chofer me dijo a mí que estaba mi hermano en coma. ¿Y usted se puso en contacto? Supongo que a la muerte del padre de Luis Miguel, ¿usted se puso en contacto con Luis Miguel? ¿Estaba con Luis Miguel? No, yo me puse en contacto con la prensa porque no podía localizarlo. Entonces, toda la prensa podía, en sí... ¿No podía localizarlo? No lo podía localizar. ¿Llamaba por teléfono y no lo encontraba? No, pero, entonces llamé a través de la prensa, de Radio España, de los medios, pude comunicarme con Luis Miguel. Entonces Luis Miguel llegó 10 horas antes de morir su padre. Y le pregunté al doctor Zapatería, dice que había recibido una paliza. ¿Qué ocultaba con su silencio? ¿El paradero de Marcela y la fortuna millonaria que le había robado a su hijo? ¿O tal vez la deuda fue con su cómplice, el despiadado comisario Durazo, que en 1992 ya había recuperado la libertad y quería su parte en los negocios de droga y prostitución? La conducta de Luis Rey siempre fue la misma: morder la mano de quien lo ayudaba y traicionarlo en el minuto final. Hablamos de que él se viniera a vivir a Puerto Rico y él me dijo que la esposa estaba encinta, que él no sabía si ella se podía venir a vivir toda la familia para acá o si él venía y regresaba. Y yo dije, pero vamos a que ella venga a Puerto Rico para que el niño nazca en territorio americano y sea ciudadano americano. Y tú como artista vas a poder estar en Estados Unidos, entrar y salir, porque tu bebé, tu hijo, es el ciudadano americano. Y eso le abrió los ojos. Y estrategia, como yo te digo, que yo podía desarrollar para elevar y lanzar a mis artistas. Bueno, yo los traje hasta la mamá del Luisito de España, doña Matilde. Traje a uno de los hermanos, al Tito, para que estuviera con ellos en todo el proceso de la instalación aquí y de la espera por el nacimiento del niño. El delirio de grandeza y el estigma de creerse un ser superior lo llevaron al ocaso, ese al que tanto miedo le tenía. Alfred Herger fue su primer representante. Fue el mago que lo llevó a Puerto Rico y que le abrió el camino de la gloria. Estados Unidos lo estaba esperando. De talento sé yo. Tenía más talento que los que sus contemporáneos, porque él era una combinación de talentos. Y para yo dejar lo que había logrado ya, pues te puedes imaginar, y estábamos tocando la puerta para el mercado americano. Y teníamos pendiente el show de Ed Sullivan, que fue donde se dieron a conocer Elvis Presley, los Beatles, todo el mundo. Y teníamos una gira por Estados Unidos. Yo iba a manejar una agencia importante. Y tenía un talento reconocido. Fuimos a Nueva York y se debutó allá. Y la crítica salió hasta en el New York Times. Y yo estaba barajando ofertas y negociando a ver si lo llevaba a diferentes lugares en Estados Unidos, hasta que a él se le salió una locura ahí y los americanos como que se congelaron, como que es esto, y se dañó el negocio. ¿Tú te consideras más guitarrista o más cancionero? Yo creo que mi forma de actuar, o sea, mi arte se define en un compendio de cosas, en componer canciones, en tocar la guitarra y en cantar. O sea, no puedo preferir una de la otra. Me gusta mucho tocar la guitarra en la intimidad, por ejemplo, cuando hay una muchacha bonita. Por ejemplo, tocar la guitarra es algo tan romántico y tan bonito que me encanta. Además, es muy agradable escuchar el sonido del mar y escuchar la guitarra de Luis Miguel Rey. Quería ser una superestrella, yo entiendo. Pero quería que fuera a su manera. Y tenía una imagen que él había desarrollado. La imagen de él era vestir elegante, con traje, corbata, como un señor. Y ahí fue que él empezó a rebelarse, porque le estaban y que pidiendo que se convirtiera en algo que él no era, y lo querían vestir de payaso. Y hizo unas escenas y unas cosas que, pues, como te conté al principio, las personas que estaban envueltas en el proyecto, que también estaban enamoradas de su talento, como que se congelaron. Y las ofertas fueron
disipándose. Y regresamos sin ningún contrato adicional al de Nueva York. Nada de este mundo vale nada si no estás, Marcela. Todo me parece más hermoso junto a ti, Marcela. Alfred acaba de publicar un maravilloso libro que hoy presenta en exclusivo y en calidad de primicia mundial en Secretos Verdaderos y que paradójicamente tituló Secretos Revelados, en el que cuenta la intimidad de la familia Gallego-Basteri, con Marcela a punto de parir a su primer hijo, Luis Miguel. Él los ayudó hasta en el momento crucial del nacimiento. Esta es la casa donde vivió Luis Miguel junto a su padre Luis Rey y junto a su madre Marcela Basteri aquí en Puerto Rico durante algunos meses. Nunca ninguna cámara de televisión ha podido entrar en su interior y seguramente seremos los primeros en descubrir el lugar donde se crió Luis Miguel. Este es el salón principal de una casa que tiene 270 metros cuadrados tras el nacimiento de Luis Miguel. Este lugar se convirtió en un preescolar. El médico, Carlos Genza, era primo hermano de mi papá y había sido el partero de mis dos primeros hijos, que eran los que habían nacido hasta ese entonces. Y era pues primo de nosotros. O sea que le dio toda la atención a Marcela, le consiguió el mejor hospital. Después el hospital terminé pagándolo yo. Yo pagué todos los gastos del parto. Él, por ser primo, no me cobró. Y por enterarse de que Luisito me había hecho una trastada porque me dio todas las cuentas. La puerta principal hoy en día está tapiada, por eso hemos tenido que entrar por un lateral con el permiso de los nuevos propietarios de esta casa. Está como abandonado. Vemos que está todo lleno de tierra tras el huracán aquí en Puerto Rico. No hay muebles. Aquí se pasa al patio principal, que también está en estos momentos abandonado. Hay que decir que ahora lo ha comprado una constructora y que van a edificar aquí oficinas. Alfred, como amigo y representante de Luis Rey, costeó todos los gastos. Le instaló una casa, le consiguió una visa de trabajo y admiró a esa mujer sumida en la maternidad y que obedecía como una sirvienta al hombre que se la había llevado de la Argentina. Dicen que Luis Rey fue la peor tortura de Marcela y de Luis Miguel. Marcela era una mujer bien dulce, muy bonita, una cara preciosa, ojos preciosos, bien suave para el trato, se daba a querer. Aquí la quisimos muchísimo. Y entonces, pero él tenía como una autoridad fuerte sobre ella, con los ojos, que si ella estaba hablando, dejaba de hablar si él la miraba de tal manera. Estaba como un poco a expensas de la autoridad de él. ¿Qué haces aquí? ¿No ibas a Londres? ¿Y tú? Yo quería ver a mi hijo. Tú lo que quieres es arruinarme la vida. No te bastaba con dejarme ahí tirado, sino que ahora quieres meter a toda la familia en mi contra. Por favor, Luis, tranquilo. ¿Tranquilo? Sí. ¡Tranquilo mis cojones! ¡Baja la voz! ¿No me baja la voz? ¡Ay, los niños, por favor! ¡Ah, baja la voz! ¡Espérate, espérate! ¿Qué niños? Porque eso, los nuestros, son niños. Porque el otro día tenía que llamar al mayor como si fuera mi patrón, que le debo todo en no sé qué historias. Por favor, basta ya. Yo creo que entre Marcela y Luisito Rey había una relación de dominancia. Esto se conoce en la psicología como el síndrome de Estocolmo, que la víctima desarrolla un vínculo emocional con el victimario y lo ve como que tiene poderes y que es como si fuera un dios y le acepta su maltrato y porque agradece que está, se permite estar con él, ¿ves?
Y entonces, pues él la utilizaba. Alfred fue pionero e innovador en los medios de comunicación y la música de Puerto Rico. Hoy es un prestigioso doctor en psicología que tiene mucho tiempo para pensar y recordar aquellos tiempos donde Luis Rey, entre otras cosas, lo estafó en el pago del 50% del contrato, los honorarios y las horribles deudas que le dejó. El hermano le había concretado una gira por Centro y Sudamérica. Él era solicitado, él tuvo un hit que estuvo número uno en varios países, que se tituló Frente a una copa de vino. Y tenía seguidores, entonces tenía una gira por Centroamérica. Y yo dije, pues hay que cumplirla, vete. Pero ahora tú eres mi artista, así que las comisiones son mías. Pero fingió que se le metió un ladrón en la casa y que le robó el dinero que había traído de allá. Y eso salió en los periódicos y le dio mucha publicidad. Pero ahí yo empecé como a sospechar, porque el detective me llama a un lado y me dice, oiga, aquí no se ve que haya habido una entrada forzada. Y aquí parece que no hubo ningún robo. Pues lo que él ocultaba es que después esto se comprobó que él utilizaba a la gente. Engañaba a las personas, les hacía creer que había un proyecto que se envolvieran económicamente y dieran todo lo que tenían para después él quedarse con todo y dejarlo y seguir con su hermano, su hermano Pepe, que era el que maquinaba estas cosas junto con él. Pero todo eso era debajo de la mesa. Tú ya sabes dónde está. En Secretos Verdaderos conociste la verdad del final de Luis Rey, no el que te cuenta la historia ni la serie edulcorada, el verdadero, el que reflejan las fotos del único testigo que tiene en su poder las fotos de ese día y que además certifica quiénes realmente estuvieron al lado de Luis Miguel en la despedida de su padre. Tiempo después sale del nosocomio y viene y me abraza y me empieza llorando a preguntarme cómo era la vida del padre, por qué no lo llamamos y él hubiera mandado plata para que el padre esté en la mejor clínica posible, por qué lo dejamos morir así, cómo no lo llamamos a él, que él lo podía haber ayudado. Y yo me lloraba en los brazos. Yo, imagínate, no sabía ni quién era Luis Miguel, claro, quién era el padre, no entendía cuál era la historia de ellos, nada. Ahí vienen la gente estaba con él, lo agarra suavemente y lo llevan. Estaba tal vez con cierta medicación, por decirlo, y llorando, fuera de la realidad, digamos. Recuerdo que fue todo muy, muy, muy apresurado, porque enseguida sacaron un comunicado anunciando que el padre había fallecido. Es un comunicado extraoficial que lo hizo este hombre que te decía, el representante. Sí. Y que le iban a hacer una misa, que lo iban a cremar y que, no sé, dentro de 4 horas iban a hacer una misa con las cenizas. Se puso grave Luis Rey en España, en Barcelona. Yo estaba en Europa en ese momento. El Mickey se fue directo a Barcelona con Erika. Yo, Jaime se fue con solo alcanzar para estar con Mickey en la muerte de su papá. Yo los alcancé. Su marido jamás le contó cómo fue esa noche ni qué pasó tras la muerte de...
testigos supusimos que se murió en paz, pero no. No, no que están. Y Luis Miguel tenía una relación a veces difícil con Luis Rey. Entonces, cuando pasa o muerte y tienes asuntos no resueltos, todavía es más. Me acuerdo que estaba uno de los hermanos de él. Me acuerdo que había una señora rubia muy elegante porque me habían pedido que preste atención si estaba la madre. Yo no sabía la historia esta de la madre. Le hice fotos a una señora que resultó, según lo que me dijo después este periodista, la hermana de la madre, o sea, la tía de Luis Miguel, no la madre. Y nada, se fueron al aeropuerto y se volvieron en el mismo vuelo privado que llegaron. Y eso fue todo. Y para mí me dejó muy conmovido esto de que él me abrazaba preguntándome por la vida del padre, como que no sabía cómo era la vida del padre. Después en la misa, recuerdo que hubo algunas personas que eran del núcleo del padre, allegados al padre. Sí. Luis Miguel le abrió al mundo las puertas de su desgarradora historia. Y por ella salieron verdades insospechadas, dolores insoportables y remordimientos que lo quiebran y lo saturan. Aquí hay protagonistas alrededor y vuelvo a ver a un Luis Miguel en el que lanzo las cosas, pero no resuelvo el asunto. Y tenemos una persona que acaba de cumplir 51 años, que acaba de estrenar su serie en esta segunda temporada, el 18 de abril, que es el día correcto de su nacimiento, no 19. Es verdad. O sea, y volvemos a ver a un hombre que nuevamente no se hace responsable. A ver, supongamos que finalmente se descubre que fue Luis. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Vas a salir a decir, mi papá fue? No se puede. No sabes lo que eso implica. Pudo denunciar, pudo haber ido a un tribunal y pudo haber metido a la cárcel y hacer que los tíos le dijeran la verdad. Es correcto. Y haber sacado una cristiana sepultura a su madre y llorarla como tenía que ser. Y no mostrar una serie que todos sabemos que esta serie, que está dividida en tres partes, también se hace producto de la situación dramáticamente financiera que tiene Luis Miguel. Luis Miguel hace esta serie para salir a flote económicamente de las demandas contra WEA, de la demanda contra Alejandro Fernández de 5 millones de dólares, de la afección del tímpano, y que esta serie se hizo básicamente para volverle a dar a Luis Miguel ingresos económicos. Luis Rey muere en el Hospital Universitario Ciudad Sanitaria de Belviche, Príncipe de España, ubicado en las afueras de la ciudad de Barcelona, camino al aeropuerto del lugar, en total soledad y estado de inconsciencia. Los doctores José Luis Ventura y Miguel Rodríguez fueron los encargados de decirle al cantante que estaba en estado terminal. Su cuerpo, preparado para la misa, recibió la bendición y llevado al crematorio. Luego sus cenizas recibieron la última bendición en la humilde capilla de Collserola, en Barcelona, y de ahí al cementerio local. He tenido que pedir perdón a veces. Sí, sí, yo creo que sí he tenido... quizás una de las experiencias con respecto a eso, las más difíciles que he tenido yo, ha sido con mi padre. Fue una gente que no tuve la oportunidad de pedir perdón de muchas cosas. Y eso todavía es más difícil cuando pides perdón y no hay una contestación. No hay un... No te preocupes. No me ofendo, estoy bien. Tranquilo. Yo creo que ese es el momento más difícil de pedir perdón. Y cuando no tuviste tiempo de pedir perdón,
cómo es el caso, cómo te sientes, cómo actúas o cómo evitas sentirte mal por eso. Yo creo que escoges dos caminos. Uno es ser miserable, sentirte mal. Y el otro es vivir con ello. Luis Rey murió envuelto en la duda y el silencio, sin arrepentimientos, con el odio aferrado a las entrañas, siendo motín de guerra para el perverso de Tito, su hermano, quien extorsionaba a Luis Miguel con declaraciones poco felices sobre su familia ante la prensa mundial. Plata por silencio era el único código que conocían los gallegos Sánchez, una mafia encaramada en la vida de Luis Miguel a un nivel insospechado. Todo lo que rodeaba a Luis Rey, o Luis Gallego Sánchez, gracias a Dios yo no caí en lo que a este señor, pues yo digo que le llevó a la muerte, o sea, le ocasionó a la muerte, porque verdaderamente los dos últimos años él no estaba bien, estaba ya muy pasado de todo, alcohol y de todo. Y yo vuelvo a decir que yo en ese mundo, o sea, yo he discutido con él 1500 veces porque yo le decía que no tomase, yo le decía que no hiciese lo demás. Y o sea, es que evidentemente lo que si quieres a una persona lo que haces es ayudarla. Oremos por nuestro hermano Luis Rey y por todos los difuntos que hemos conocido y amado. Roguemos al Señor. El Señor que es luz, resplandeciente, ilumina nuestras tinieblas y alumbra nuestro camino. La urna, los restos de Luis Rey. Esta es una historia también que cuando él fallece, pues los restos se llevan al cementerio donde estaba, después llega la mamá, en un cementerio en Cádiz, y ahí estaban, olvidados. Y Mario Vicente presiona a Luis Miguel en un reportaje diciendo, ni siquiera sabemos dónde están las cenizas de mi hermano y no tienen una sepultura. Lo acaba de molestar de que le haga esos escándalos y es cuando él, a través de unos abogados, agarra la urna del papá, la mete en un cementerio, que es el cementerio mancomunado de Cádiz, y la coloca en un mausoleo solo con, no recuerdo si son 9 plazas o 12 plazas lo que tiene el mausoleo. Okay. Y ahí coloca la urna y le ponen un número, que es el número 9, y no hay ningún tipo de inscripción. No hay nombre, no hay nada que te diga que ahí reposan los restos de Luis Gallego Rey. Allegados al cantante aseguran que fue tal el nivel de hartazgo que sintió Luismi, que compró un predio en el cementerio mancomunado de Cádiz, un cementerio que aloja a personas relacionadas con el mundo marítimo de España. El cementerio tiene un formato circular, con una parte antigua y una más moderna, que justamente es la de los mausoleos. Luis Miguel mandó a construir allí un mausoleo sin identificación alguna, solo con el número 9, y depositó la urna con las cenizas de su padre, con la prohibición escrita de que nadie visite el lugar. No se revele la identidad de las cenizas, ni se deposite una sola flor. En la puerta de ingreso hay un certificado expedido por un escribano público con el nombre de las pocas personas que pueden ingresar a visitarlo. Tú si visitas el cementerio mancomunado de Cádiz, nunca vas a dar con él, porque si tú llegas y dices el nombre en la recepción, efectivamente te dicen, hay una inscripción del señor Luis Miguel Gallego Basteri que dice que no se le puede dar información. Hay una lista de personas por él que sí lo pueden visitar y hay una lista, evidentemente, de las que no aparecen ahí, no pueden. Lo ves en la esquina. Ahí, en una esquina, está el mausoleo solo. Y es muy triste porque te das cuenta, o esa es la lectura que yo le di desde aquel año, es no hay nombre, no hay inscripción, está solo, nadie más acompaña la urna, que podrían estar con los padres del virrey, no, ellos ya también fallecieron y no están ahí. Y además, Luis Rey, que batalló tanto por ser famoso, porque lo reconocieron, sus restos están en la sombra. Entonces, esa historia te habla del odio tan grande de Luis Miguel, de la situación tan fuerte con el padre, que tiene motivos suficientes y que ahí vive en el olvido el padre y que nadie nunca pues lo ve, porque simplemente ¿bien? Ahí está nada más la urna. Te llamabas Luis, Luisito Rey, así saliste de Cádiz.
¿Por qué te cambiaste el nombre? ¿Por qué? Porque te sentías fracasado en el primer nombre. ¿Por qué? Dímelo sinceramente. No, oye, lo que ocurre es que cuando yo empecé, pues, era un niño. Tenía, pues, como te dije antes, 6 o 7 años. Con 6 o 7 años no se puede llamar. Tú sabes que aquí, pues, se usa el disminutivo en los nombres. Entonces, ya después, pues, cuando nos hacemos mayores, aquello de Luisito ya no me quedaría tan bien. Por eso que sigo usando el mismo nombre, que es el mío. Me llamo Luis Miguel y uso el nombre, pues, el que tengo, ¿entiendes? Gracias, Luis Miguel, y tócanos algo para que escuchemos. Tócanos algo. Si fue un accidente o no fue un accidente, queda claro que no hubo tal accidente porque lo encubrieron 6 años después de la muerte de Marcela Bastegui. Y seguían usando las cartas y seguían usando los documentos. Y aquí te va, además, para mí, la reflexión, otra reflexión que nace del primer episodio de esta serie. Los documentos de Marcela Bastegui, ¿quién los tiene entonces hoy? Pues a mí me queda una sola persona que los tiene que tener, Rosa Barbarito. La vida y desaparición de Marcela Bastegui siempre ha sido un misterio que busca una solución. Desde que dejó de ser vista, hace más de 3 décadas, surgieron diferentes rumores sobre si está escondida en algún lugar de Latinoamérica o fue asesinada. Cualquiera de las dos versiones siempre ha estado presente y parece que no se conocerá la verdad a pesar del tiempo. Luisito Rey se presentaba una doble condición: psicópata y adicto. Poseía extremos rasgos de narcisismo y egocentrismo. Incapaz de sentir empatía o amor, exhibía claramente un comportamiento amoral y antisocial. Era un individuo muy propenso a infligir daño sin medir las consecuencias. Voy a abordar tu sueño en la almohada. Llenar poco a poco el silencio con tu abecedario. Para cuando calle por dentro tenerte a mi lado. Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después. Hasta que...